Y agradezco al licenciado Montañez por estar aquí, al procurador del veterano, y a Lisa Miranda, la directora de la Comisión de Prevención de Suicidio del Departamento de Salud de Puerto Rico. Y a todos ustedes, compañeros, por estar aquí con nosotros. García, gracias, que siempre dice presente. Y esta semana, nosotros aquí en el hospital estamos celebrando la Semana de Prevención de Suicidio, pero nosotros aquí siempre, ¿verdad?, trabajamos, hemos tenido mucha comunicación con el Departamento de Salud y sobre todo con el pensamiento presente de que la prevención de suicidio es responsabilidad de todos. No podemos dejarlo, ¿verdad?, a manos de una persona nada más. Hemos invitado a personas de la comunidad para que conocieran primero que nada cuáles eran, ¿verdad?, estos aspectos de elegibilidad de los veteranos para recibir tratamiento aquí en el hospital. Las diferentes guerras que la importancia de la prevención de suicidio. Vamos a estar hablando un poquito del perfil de los veteranos que han tenido intentos suicidas y que hayan salido con un discharge honorable. Si es deshonorable, pues lamentablemente pierde todos los beneficios. De igual manera, los que son reservistas, los de la Guardia Nacional, siempre y cuando hayan sido movilizados, que pueden recibir tratamiento libre de costo. Tenemos aquí nosotros el MINTES, que le hace una revisión de su salario y así sucesivamente, pero pueden seguir recibiendo tratamiento aquí. Los diferentes periodos de guerra. El primero, que conocemos la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, que comenzó en 1939 al 1945. Luego estuvo la Guerra de Corea, que fue para el 1950 al 1953, o se le llamó la Guerra Desconocida. La de Vietnam fue para el 1964 hasta el 1975. Y las más recientes, que son, ¿verdad?, la del Golfo Pérsico, que fue del 90 al 91. Nosotros conocemos OIF, OIF y GBD, que realmente son los de Afganistán, los de Irak. Y Operation New Dawn es un nuevo renacer. Realmente, para septiembre del año pasado, del 2010, los que estaban en Irak, pues ya empiezan entonces a regresar. Y es como se le conoce a esta guerra, Operation New Dawn. Nosotros los recibimos dándoles servicio. Ya sirvieron y completaron su tiempo y le dan a los 14 con el discharge honorable, pueden recibir servicio. ¿Y qué era lo que afectaba a nuestros soldados, ¿verdad?, nuestros veteranos? Primero, las acciones de los enemigos. Por ahí manera que otras cosas es lo que le ha afectado, ¿verdad?, a nuestros soldados y veteranos. El tiempo, el clima. También eso afecta en su área emocional también, porque eso es un ajuste que hay que hacer. Ningún soldado sale ileso. Nosotros lo sabemos. Nada más presentarse en un ambiente de esa manera, siempre vamos a atraer, ¿verdad? Aquellos que han participado van a traer una carga que tanto puede ser emocional como física. Y nosotros tenemos que conocer, ¿verdad?, muy bien a los soldados que asisten a estos comités. Nuestros soldados y nuestros veteranos sí han estado expuestos a unos ambientes que son difíciles. Un ambiente crítico para el que se va como para el que se queda. Muchos hay cambios de roles y eso es un ambiente. Llegamos aquí, ¿verdad?, a lo que es el programa de prevención de suicidio. De igual manera, yo creo que nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad muy grande, porque lamentablemente los medios de comunicación aquí nosotros no nos ayudan mucho. Cuando ocurre un evento como ese, la manera en que lo están presentando de una manera hasta un poco morbosa. Veteranos están a mayor riesgo que la población general. Esa es nuestra población. Y por eso es que es importante que nosotros reconozcamos aquellos factores de riesgo. Los veteranos nuestros, ¿verdad?, sí son personas en riesgo. Y que nosotros como sociedad, como compañeros, como realmente como todos puertorriqueños, tenemos que hacer algo más. Y todos podemos prevenir. Lo dejamos en una hospitalización y salió de ahí. Yo creo que también a nivel ambulatorio es que hay que reforzar mucho, ¿verdad?, esas ayudas que nosotros queremos ofrecer. A nivel de hospitales, de ward, de inpatient para los pacientes de psiquiatría. Es importante que nosotros reconozcamos que tenemos que mantener un ambiente seguro. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros queremos, porque como está en un ward de medicina o de cirugía, no tenemos que mantener un ambiente de seguridad. Y no, ya sabemos que sí, que en todos los lugares.
Pero de igual manera se encuentra en los áreas de agudo de medicina, en los nursing homes, en el área de espacios comunes, las unidades que son de detox, ¿verdad? Que también lo conocemos, y en las unidades de cuidado intensivo, aunque son las menos, pero también otras. Para reducir, ¿verdad?, los factores de riesgo del medio ambiente, es importante todo lo que podamos evitar, que se pueda utilizar como un anchor point, fantástico, lo tenemos que remover. En el hospital, la manera en que están ubicados los baños son, mantienen su seguridad y su privacidad. Remover lo que pueda ser un objeto de peligro, pues lo hacemos. Correas, cordones, por eso es que se hace una revisión de la ropa, ¿verdad?, que ellos llevan. A veces nosotros podemos pensar que, ay, todos los pacientes llegan con intento suicida al hospital y realmente están llegando para recibir tratamiento a tiempo. No tenemos que permitirlo o esperar a que pase un evento como este, que tal vez muchas veces son lamentables. ¿Qué pasa cuando llegan otra vez al ambiente en sus casas o algún familiar que ellos identifiquen? Pues se quedan ahí, ¿verdad?, en esa situación. La mayoría de las condiciones físicas de comorbilidad son las musculoesqueletales, son las condiciones relacionadas al dolor. El diagnóstico, abuso de sustancias. El método más utilizado, sobredosis con medicamentos. Que nosotros cuando hacemos esa pregunta de que si usted utiliza algún tipo de droga ilícita, se incluye alcohol, porque eso para ellos no cuenta. ¿Cómo la organización identifica a aquellos pacientes con riesgo suicida? Nosotros en el hospital utilizamos el famoso patient record flag, que todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Tenemos dos categorías. La categoría 1, que es a nivel nacional, es cuando un paciente ha presentado un comportamiento agresivo. Lo que significa es que tiene que estar escoltado por la policía en todo momento, porque esto es un paciente violento. Mantener un ambiente seguro, porque si no, eso puede ser de peligro para todos. Y en la categoría 2 es una categoría entonces local. Esta no, si se va para otro día y no va a aparecer, pero sí nosotros, ¿verdad?, aquí a nivel de institución en Puerto Rico, sí podemos ver que ese paciente puede tener ese plan. Nosotros lo utilizamos en dos cosas acá a nivel de behavioral, tanto para los pacientes que están matriculados en el programa de MICAM, que es Mental Health Intensive Case Manager, o a los pacientes que han presentado comportamiento de riesgo suicida. Cosas que hemos recibido a nivel nacional, que ha sido bien interesante, porque lo que nos ayuda es a cómo documentar correctamente. Esto es una herramienta clínica, no es que nos va a decir cómo manejar el paciente, pero sí nos va a decir cómo vamos a documentar. Por ejemplo, nos vamos a dejar llevar por las primeras tres preguntas que hay en la parte de superior. Y esas preguntas van dirigidas a que si el escenario que está presentando ese paciente en ese momento está relacionado a comportamiento o a pensamiento. Vamos a ir dejando llevar por las preguntas y vamos a escoger los diferentes flujogramas, que el primero tiene que ver con pensamiento, el segundo con comportamiento sin daño y el tercero con comportamiento con daño. Y eso lo que nos ayuda es a la redacción de nuestra documentación. Es el Suicide Behavior Report, donde nosotros vamos a hacer un reporte de todo lo que ocurrió en un evento de intento suicida. Así que es importante, de igual manera, cuando nos refieren a escuchar música, ¿qué tipo de música y cómo te sientes? Porque si yo digo, pues cuando estoy triste, pues me oigo música, ajá, ¿a quién? Entonces pongo una música que realmente, en vez de ayudarme, lo que hace es sentirme peor. Como decimos, abrimos la gaveta de las tristezas. Y eso es importante, que se lo trabajemos con el paciente, que sea cosas de apoyo. La 4
personas que puedo identificar que en un momento de peligro, ¿verdad?, que me ayuden, familiares, el número de teléfono le podemos poner al lado. Y nuestra línea de ayuda aquí en el hospital, que es el 787-622-4822 y la línea libre de cargo 1-866-712-4822. Mi compañera Francis Laguna, que lamento que no esté aquí porque está enfermita, que es la manejadora de casos y esta servidora, la coordinadora del programa Prevención del Suicidio. Que nosotros podemos tener muchas razones en favor o en contra de la guerra, pero nosotros siempre debemos apoyar a nuestros soldados y a nuestros veteranos y ofrecer el mejor servicio que ellos, ¿verdad?, por el servicio que han ofrecido. Pero que podemos tener diferencias, pero es un ser humano, que ese es su trabajo, que muchos de ellos hacen de la milicia su profesión, como cada cual tiene la suya, y ellos están sirviéndole a nuestra patria y nos protegen. Así que siempre debemos ofrecerle lo mejor. Le agradezco que hayas estado aquí presente. Espero que haya sido de conocimiento para todos, que conozcamos algunos servicios que nosotros tenemos en el hospital y que los proveedores de la comunidad, pues que conozcan a nuestros veteranos y que conozcan el perfil de ellos para cuando los tengamos un veterano de frente, que además es un puertorriqueño, pues además de darle las gracias por su servicio, obviamente pues ofrecerle lo mejor, porque se lo merecen como puertorriqueños que somos. Así que muchas gracias y podemos pasar por allí, que ahora es el tiempo de compartir, porque todo tiene su razón. Y gracias por estar aquí.